Bienvenidos. Esto es el chismecito de la semana. Lo primero que pasó fue esta innovadora sushi trajinera o micro trajinera para los amigos. Las redes sociales se volvieron locas con la nueva micro trajinera que circula por los canales de Xochimilco. Hace unos días aparecieron en las redes sociales unas fotos de una increíble y surreal trajinera con apariencia de micro, que recorrió los canales de Xochimilco. Esto causó un gran furor entre los internautas. Pero, ¿de dónde vino esta fusión del milenio? El verdadero origen de esta trajinera fue revelado por el estudiante y deportista Guillermo Ruiz Tome, quien comunicó a través de su cuenta personal de Twitter que la construcción de esta peculiar embarcación forma parte de una protesta. Ruiz Tome aseguró que el actual gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum no hace lo suficiente por preservar el humedal. Incluso denunció la construcción de un puente para automóviles en dicha demarcación. Antes de seguir, les informo que si quieren conocer más de esta y otras noticias interesantes, visiten ciudadtrendy.mx. El link se los dejamos en los comentarios. Ahora sí, continuemos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y ahora algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Una chica de Luisiana llamada Tessica Brown se hizo viral en TikTok, y no por algo feliz, ya que compartió cómo erróneamente, en lugar de aplicar spray común a su peinado, usó un spray con pegamento industrial. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Y aunque su cabello no tenía ni un pelo suelto, ahora ese fue el gran problema para ella. Intentó lavarse el pelo, pero el shampoo no ayudó en nada. Cuando la compañía se enteró de esto, se puso en contacto con Tessica pidiendo perdón. Y a pesar de varios consejos, nada funcionó. Y su única opción fue asistir a un hospital. Hay destinos peores que la muerte. Ahora continuamos con una noticia para los fans de The Mandalorian. Gina Carano ya no estará en el show. Sí, niño, sé que amaban a Cara Dune. Pero el nuevo va a ser mejor que 10 supertazones. Pero juzguen ustedes mismos. ¡Oh! ¡Mira quién está aquí! Cara Dune. Parece que tienes algo que decir, ¿verdad? Sí, Simona la caca. La actriz dejará de ser parte de la serie y de todo el universo de Star Wars, debido a publicaciones que ella hizo en sus redes sociales y que la misma compañía calificó como inaceptables, donde Carano se burlaba del uso de las mascarillas y hacía comparaciones de mal gusto sobre el gobierno en las propias palabras de la compañía de Disney. Tras la controversia, la actriz ya ha eliminado varias de estas publicaciones, pero lo hecho, hecho está. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Una hora después. Y terminando con noticias más curiosas, la ex primera dama tendrá su propia serie en Netflix. Con la ayuda de la productora Higher Ground y Netflix, Michelle Obama protagonizará un show de cocina saludable infantil. Con un perfil didáctico, el programa se titula Waffles Más Mushy. Esta original idea fomentará la buena alimentación a los más pequeños y estará acompañado de diversos Muppets. Además, que ya compartió un adelanto en sus redes sociales junto con varias fotografías. La fecha de estreno es el 16 de marzo de este año. Bien, esto fue el chismecito de la semana. Compárteme en los comentarios cuál fue tu noticia favorita y no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales que podrás encontrar en la cajita de descripción de este video. También te recomendamos ver los videos que a continuación te mostramos. Nos vemos en un próximo video.